Bueno, ya que ando acá por mi antiguo lugar, decidí pasar a mi antigua casa donde vivíamos antes, porque hay una historia bastante interesante que contarles ahí. Y pues también que este año quemaron todos los piñalares y quería ver si se estaban recuperando alguno que otro. Se está recuperando a veces bueno es que los quemen porque nacen brotes nuevos. Y pues aquí hace ya como unos 20 años más o menos que nos fuimos de aquí, que esa casa nos la hizo Visión Mundial. World Vision Partner se llamaba el programa. Y este árbol se ha caído, el fuego lo quemó. Pues gracias a Visión Mundial, nosotros pudimos hacer esa casita. Al menos hacer el cajón y ponerle el techo. No, porque vivíamos en una casita de bajareque, de barro. Pero Visión Mundial nos ayudó a construir esto. Y en el tiempo que el Banco de Fomento daba créditos, mi papá sacó un crédito para terminar de ponerle el techo a la casita. Pero este pedazo acá es del banco. El banco tiene las escrituras, ya que era la garantía que se daba en ese tiempo. Y pues mi papá, para lograr de, porque Visión Mundial nos ayudó a hacer lo que está ahí en pie, lo que está ahí en pie, de ahí para el techo, pues tuvo mi papá que enjaranarse con un crédito en el banco, dando de garantía el mismo solar. Y aquí se quemaron algunas mutas, miren. Estas son mutas que se quemaron, la gente de verdad que no. No entiendo yo qué tiene. Pero bueno, por lo que quise pasar aquí, bueno, es recordar donde yo viví antes, donde sufrimos tantas pobrezas. Y que lastimosamente, pues, no es de nosotros el pedazo, no podemos hacer nada aquí, porque si uno siembra algo y el banco lo reclama, el pedazo, pues uno pierde el trabajo que ha hecho. Unas matitas de huerta hemos sembrado ahí, pero no más por fregar, porque yo le tuviera huerta a todo, pero no se puede. Así es que, pues lo que les quería contar es que por acá sale una luz de fuego fatuo. El fuego fatuo es el fuego que da el dinero que los antepasados enterraban. Entonces, pues como no teníamos ni puerta, o sí teníamos una puerta, pero era de bambú. Yo dormía por acá en este lado, en una cama con mi papá. Mi mamá dormía por allá, en una cama con tres niños, tres hipotes. Mi hermano, mis hermanas dormían por allá, y él en una hamaca aquí, otra hermana por allá. Y cierta vez que mi mamá se levantó a orinar, porque uno a veces siempre acostumbra a levantarse a orinar. Ahí vio ella la luz, una luz que se elevaba tipo arbolito, pero en cuestión de segundos, y cayó otra vez al suelo. Y cuando mi mamá gritó, yo recuerdo que desperté, y por los aleros de acá de la casa, se vio que se iluminó de una luz verde como láser, una luz fluorescente, bien llamativa, y salía de por ahí. Entonces yo, como desde niño he sido curioso, pues mi papá me dijo, yo voy a vigiar esa luz, me dijo, yo voy a vigiar esa luz hasta que la vea. Y mi papá tenía una silla por allí. Allí pasaba el viejito hasta las 12, 1, 2 de la madrugada, y nunca la pudo ver. Y le dije yo, pues hoy me toca a mí. Lo mismo, en la misma silla.
Pasaron como 3 meses y yo vigiándola. Y yo la voy a marcar, le dije. De repente, una vez, cuando ya decepcionado, que no podían ver la luz, venía aquí para adentro. Cuando yo puse el pie ahí, por el rabo del ojo, como decimos nosotros, vi que se iluminó aquella cosa ahí. Y ya cuando volteé a ver, ya no estaba, pues. Y salgo yo en carrera a marcar, supuestamente, porque dicen que donde sale esa luz, hay que marcar exactamente donde se vio, porque ahí está el dinero. Y salgo yo a querer marcar, pero no, ya. Yo puse una estaca y escarbamos, hicimos un hoyo por aquí, me recuerdo. Pero no. O sea que a lo mejor era para mi mamá, porque a ella sí se le entretuvo más la luz. Yo fue un cerrar de ojo, o a lo mejor porque no estaba de frente. Pero a ella sí se le apareció bastante dilatada aquí bajo de esta piedra, hasta el hoyo que hicimos, porque era la dirección más o menos. Pero no, pues nada, no encontramos nada. Supuestamente, pues hay varias formas en las que sale esa luz, porque también existe. Dice que los árboles, cuando mueren, de sus desperdicios se forma gas. Entonces dice que a lo mejor a veces es cuando ese gas escapa de la tierra, cápsulas de gas que se hacen en la tierra, cuando ese gas escapa y choca con el oxígeno, enciende, se da como luz también, y eso también se confunde como botijas. Pero bueno, la luz es así, mi mamá la vio clarita, yo la medio vi, y mi papá, que fue el que más la vigió, él nunca la pudo ver. A saber qué misterio tendría. A lo mejor vivíamos la peor pobreza, quizás encima de una gran riqueza. Pero dicen también que si la riqueza no está señalada para que uno la logre, no la va a lograr, y aunque la busque. Y pues mencionarles que como unos 100 metros aquí para arriba es donde supuestamente una persona encontró una botija, o sea, un cantarito con monedas de plata españolas, que quedaron ya establecidas como monedas, o sea, son reales, que quedaron establecidos después de la conquista bajo el régimen español. Pero quién sabe si sea cierto esas historias. La verdad que las botijas es algo que por muchos años llamaron la atención de mucha gente que las buscaba, buscadores de tesoros. Y pues hay historias de mucha gente que encontró algunas y hicieron mucho dinero, porque son monedas históricas. Y además de su valor en plata, pues poseen el valor máximo, lo poseen por la historia, no por la plata. Y también habían de oro. Me cuentan que mi tatarabuelo se llamaba Juan. Él tenía muchas de oro, pero quién sabe. Dicen que tenía un gran cincho y ahí se las trababa. Y pues quién sabe dónde quedaron todas esas bambas, como les conocían. Y es bonito venir aquí a recordar la infancia que vivimos. Por aquí estaba la casita de unos amigos muy queridos. Uno se llamaba Alfonso y el otro se llamaba Héctor. Y otro que se llamaba Salvador. Los tres ya no están con nosotros. Solo está su mamá y una hermana, doña Catarina, una amiga muy querida para nosotros, para mi mamá. Sufriendo pobrezas iguales. Acá nos criamos ayudándonos en lo que podíamos a veces. Cuando una no tenía azúcar, la otra le prestaba. Cuando una estaba enferma, la otra le ayudaba.
Y así fue, a pesar de que ya que ella ya tenían una hija en Estados Unidos, que ella les ayudaba, aún así las pobrezas eran grandes, porque hay que ser sinceros, tenían una hija que les ayudaba ya, pero no siempre, es que la pobreza era, para empezar aquí, no había suministro de agua. La luz la pusieron ya cuando yo estaba grande, me recuerdo. Entonces, por todas esas carencias, si uno necesitaba una pastilla, había que irla a traer hasta la junta. Y este era el callejón antiguo, el camino antiguo, que va a dar hasta Quebrada de Agua y posteriormente al llano. Así que, de verdad que en esta piedra me acuerdo que muchas veces me senté, así como estoy ahorita, sentado aquí, me acuerdo que ya cuando yo entendía de la vida, me senté en esta piedra muchas veces a llorar. Y una vez recuerdo que estando llorando aquí, vino un muchacho de la junta que le decían Gocho de apodo, el nombre de él era Oscar, pero le decían Gocho. Él se crió nomás con el papá. Y yo recuerdo que esa vez estaba llorando aquí, porque yo solamente me había comido 3 tortillas de maicillo para el almuerzo, con sal. Yo recuerdo que estaba llorando por eso. Cuando de repente vino ese muchacho que le decían Gocho, me acuerdo que me dijo, ¿por qué estás llorando, Chele? Ah, le dije yo, es que está perro. Le dije, vieras que no tenemos maíz y tortillas de maicillo hemos comido este día. Y me dice, ¿y no tenés alguna por ahí todavía? ¿Querés? Pues le digo, sí, hombre, me dijo, regálame una. No, hombre, le dije, si tortillas hay bastante, solo sal. No, hombre, anda a traérmela. Fui y le traje 4 tortillotas así de maicillo, prietas, porque quedan prietas las tortillas de maicillo. Y se sacó unos limones. Ese hombre comió con una gana que le digo que en el momento, yo estaba pequeño, pero ya entendía de la vida. En el momento me calmé yo y me sentí afortunado, dije yo. De jodidos a jodidos, dije yo. Y yo sé que mi hermano, mi amigo, mi querido amigo Ángel, el hermano de Gocho, va a ver este video. Esperamos no herir sensibilidades, pero él sabe que estas historias que estamos contando aquí son verdaderas. Y esa vez me consideré dichoso yo por tener tortillas, aunque sea de maicillo, porque él vino y no tenía nada. Así que por eso es que muchas veces hay que valorar lo que uno tiene. Fíjese que a veces, no sé, uno como que vive engañado en cuanto a que uno quisiera más de lo que necesita. Y ese es un gran error. Por ejemplo, yo platico con muchas personas que el sueño de ellos es un carro. Se clavan que el sueño de ellos es un carro. Y digo yo en mi mente, por ejemplo, la condición que yo estoy ahorita, digo yo, ¿y yo para qué voy a querer un carro si no tengo para echarle gasolina? O sea, eso es lo que yo me pongo a pensar. ¿Qué beneficios me podría traer a mí económicamente un carro de lujo, digamos así? Que, qué sé yo, me lo puedo ganar en una rifa o en algo, de algún modo. Pero, ¿qué me va a aportar a mí un carro? O sea, no conviene, pues. Porque yo no tengo ni para echarle gasolina, entonces me parece que no está muy acertada esa elección. Entonces digo yo, mi único sueño es una casa, eso sí. Una casa, tener una casa grande, bonita, digna para mi mamá. No tanto para mí. Yo soy como los chuchos. Yo donde me entra la noche, allí me quedo. En el suelo, en un pedazo de hamaca, donde sea. Pero para mi mamá sí es mi sueño poder algún día darle una casita donde ella pueda tener su buen jardín. Porque si alguna mujer ha sufrido en este mundo es ella. Y pues yo no puedo darle lo que deseara. Pero quizás algún día Dios nos cambie la vida. Y les digo, si por alguien quisiera tener un espacio grande donde vivir, sería por ella. Yo no, si yo en una cueva allí me duermo tranquilo. Pero ella ha sufrido demasiado en esta vida y me gustaría que los... Bueno, no vive mal hoy porque hay que ser uno sincero. A como vivía antes,
que le tocaba salir a pedir maíz, ya no es igual, porque ahora el maíz, gracias a Dios, lo tiene hasta para vender si ella quiere. Pero no tenemos ni siquiera donde sembrar un jardincito. Pero bueno, a veces Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Así que amigos, bendiciones para todos. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Ahorita nos vamos a ir a preparar un desayuno porque andamos pelones como la playa.